¿Qué tal? Un año más, sean bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo. Hoy inauguramos la Navidad en el municipio de Punta Llana, segundo año consecutivo y segunda edición del Enciende la Navidad en este municipio tan maravilloso del noreste de la isla de La Palma. Les saludamos desde aquí al mundo entero que nos ve a través del canal internacional, redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus, y también el canal internacional en YouTube y por supuesto la página web dpstelevisión.blogspot.com. Estamos muy encantados de estar aquí un año más. Va a ser un encendido igual de emocionante y ojalá que sea así, igualar la emoción máxima vivida el año pasado. Estamos muy encantados, como decía, y además vamos a disfrutar de un gran mercadillo navideño en el que ya, como estamos viendo ahora mismo en pantalla y en imagen, se está congregando muchísima gente de todas partes y sobre todo gente del municipio de Punta Llana que muestra sus productos por estas fechas de Navidad y que, como no, vamos a dar la bienvenida como se merece y con toda la energía del mundo, y que por supuesto lo vais a ver aquí en directo por DPS Televisión. Y además tenemos una treintena de artesanos y puestos benéficos que van a darse cita a partir de ahora y hasta las 10 de la noche, y además hay hinchables para los más pequeños, exhibición navideña del Club de Gimnasia Rítmica de Ajame Nogales, el show de Eder el Mago, la agrupación de Castañuelas de Breñalta, que también van a estar con nosotros, y punto álgido a las 8 de la tarde, cuando desde aquí, desde el atrio del ayuntamiento, encenderemos el alumbrado de la mano de una niña que ha sido agraciada con el premio a la mejor postal de Navidad de este año 2018, que ha sido un concurso convocado por el consistorio para los colegios. Y además la ganadora ha sido Gabriela Ortega Hernández, ganadora del concurso de postales navideñas convocado por el consistorio que tengo aquí detrás, y además será también ella la encargada de encender la Navidad en nuestro municipio, y estamos muy encantados de que sea así, y además la tendremos aquí a ser posible con nosotros. Y además una jornada que tanta expectación se ha congregado, y además sobre todo no me voy a enrollar más, que tenemos mucho por delante que contar en esta casa. Adiós, nos vemos en un ratito. Cuando quieras, ¿puedes decirlo? Bueno, esto es un punto de información turística con el proyecto Turismo Somos Todos, enfocado a los residentes de la isla. Ajá. Hacemos encuestas a los residentes para ver su opinión respecto al turismo que recibimos aquí en la isla. Ajá. Y solo por rellenar esta encuesta, entre un sorteo que se celebrará en mayo, los premios son cortesía de los asociados del sitio, donde pueden ser noches en hoteles, lotes de productos, almuerzos, restaurantes de los asociados y demás. Y se celebrará en mayo. Vamos a estar por toda la isla, sobre todo en eventos especiales que se vayan celebrando. Ajá. Y aparte, como por ejemplo este, que es muy importante. Sí, en Punta Llana. Sí. La Bueno, Anabel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La técnico de origen de la denominación de origen de queso palmero también se suma a este encendido de Navidad que estamos a punto de ver aquí en DPS Televisión. Bueno, habéis cosechado éxitos en toda esta última década con el queso, y que es un producto que se está valorando mucho en estas fechas también. Sí, sí, yo creo que sí. Además, más que se va a valorar, y creo que todavía nos queda un largo recorrido para que realmente sepamos el producto tan exquisito que tenemos. ¿Qué queso estáis exhibiendo la noche de hoy? Pues nosotros le damos mucha importancia a los quesos artesanos de leche cruda y cuajo natural. Para nosotros ese es el queso estrella de la denominación de origen. Son quesos elaborados con leche de cabra palmera, con pastos naturales, criadas con pastos naturales, en pastoreo, y eso pues le da un perfil sensorial a los quesos bastante diferente de lo que puedes encontrar en el mercado, porque son únicos. Y esa exclusividad
pues le da un aún más calidad al queso. La gente hoy estamos viendo que está todo el mundo dispersado, puede disfrutar de esta muestra que tenemos aquí, que puede probar hasta el queso incluso, pero también lo estáis vendiendo. No lo estamos vendiendo. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Hay una quesera vendiendo, aparte, pero nosotros lo que hacemos es esperar que el público disfrute con el queso esta noche. Una vez enciendan las luces, pues que coman queso y que disfruten con el queso artesano. Ajá, o sea que esto va a ser hoy un regalo que estáis haciendo. Un regalo de Navidad. Un regalo que le hace el Consejo Regulador al Ayuntamiento de Punta Llana. Wow, y a toda la ciudadanía, a todo aquel que lo visite, o sea que va a puede estar... comer un poquito de queso, sí. Bueno, pues Anabel, gracias por estas explicaciones tan mágicas que siempre nos brindas y sobre todo que tengáis suerte en todo este recorrido que os queda. Muchas gracias. Gracias a ti por difundir la cultura quesera de Punta Llana, que siempre estás pendiente de estar en todos los sitios donde hay queso. Gracias a ti. Adiós. Venga. Son más sostenibles que nunca. Y además, para hablar de la sostenibilidad, les presento un proyecto innovador en Punta Llana. Les hablo de PFAE. Les hablo de un proyecto que es con el objetivo de que Punta Llana esté lo más verde sostenible en todos sus jardines y en todos sus espacios naturales. Por supuesto, estamos hablando de algo muy especial que han preparado para estas Navidades. Lo vais a ver enseguida en imagen. Estamos viendo que han utilizado hierbas aromáticas y han decorado todo lo necesario
cambio para estas Navidades. Punta Llana Verde y Sostenible es uno de los proyectos que, con lo que tiene pilotaje Punta Llana. Se trata de un proyecto de inserción laboral que cuenta con personas de entre 30 y 55 años participando en el programa de formación y alternancia con el empleo, que es Punta Llana Verde y Sostenible, y es el objetivo de obtener el certificado de profesionalidad de nivel 1 de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Es una apuesta muy importante que, si usted quiere participar, puede tener esa ocasión de poder estar y formar parte de este colectivo para dejar a una Punta Llana Verde y Sostenible. Colabora con el video. Alejandro y Jorge me ayuden. Pues yo me he traído aquí. No bajo más. Jorge. Me alegro mucho que así sea. ¿Te amas? María de los Ángeles. Sí. Lorenzo Rodríguez. Sí. Soy ahora mismo artesana ganchillera y este es mi puesto. Trabajo con hilo de algodón y me dedico a hacer cositas. Pues hay una técnica en este caso que se llama amigurumi. ¿Eh? Amigurumi. Es una técnica japonesa que se dedica a hacer cosas de la vida cotidiana, pero con esa técnica de ganchillo. Ok. Y mira, una cosa, María Ángel. Es muy importante que creo que tú eres, ¿por qué te dedicas a esta artesanía? ¿Por qué te gusta tanto el...? Pues nada, empecé a muy corta edad, con 6 añitos me enseñó mi madre y después, bueno, tuve que hacer paréntesis por trabajo, por familia, pero ahora mismo estoy prácticamente dedicada pues a hacer esto y a poner el puesto en los mercadillos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Feliz Navidad! Muy feliz Navidad para todos ustedes, los espectadores del canal internacional de DPS Televisión. Y así, de esta manera, comienzan los actos navideños que disfrutaremos en directo aquí en DPS Televisión. Y ahora con todos ustedes, la rondalla Lo Divino de San Francisco de Santa Cruz de la Palma. Esta noche en La Palma, reina alegría, dolores y penas, que no sabía. Adelante la ruta, que va a Belén, adelante los niños, que van a ser. Bueno, aquí estoy con Gabriela Ortega, ¿verdad? Ortega Hernández. ¿Cómo te sientes en este momento tan maravilloso? Feliz. ¿Y por qué te sientes feliz? ¿Tú querías, o sea, tú participaste en el concurso de Navidad para encender las luces exclusivamente o...? Sí, y quería ganar. Y querías ganar, y has hecho el mejor dibujo, ¿no? Bueno, ahí lo estamos viendo en imagen, ese dibujo tan fantástico que lo tenemos, ¿no? ¿Y en quién querías inspirarte? ¿Qué día habías dibujado ahí? Cuéntalo a los espectadores. La casa de Luján, llegando los Reyes Magos a dejar los regalos. Ajá, ese era el dibujo. Y bueno, entonces, en el momento en el que se encendieron las luces, ¿cómo te has sentido? Emocionada, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ahora colócate aquí, colócate un poco más cerca de la cámara. Y di a los espectadores, deséales, o sea, hola, soy Gabriela Ortega
y les deseo desde Punta Llana una feliz Navidad, ¿vale? ¿Preparada? Venga, ahí tienes la cámara, cuando quieras. Hola, soy Gabriela Ortega y os deseo una feliz Navidad. Hacerle entrega a Gabriela de un detalle para que lo tenga de recuerdo, para que recuerde pues esas navidades en las que fue ganadora de este primer premio de las tarjetas escolares. Bueno, y dice así: el ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, en reconocimiento a Gabriela Ortega Hernández por su primer premio en el concurso escolar de tarjetas de Navidad 2018. Un fuerte aplauso. Muéstralo aquí. A ver, Gabriela, enséñalo. ¡Qué preciosidad! Considerable, sobre todo en los días de ayer y hoy. Agradecerle su trabajo, siempre es digno. Las cosas salen porque somos muchos, son muchas las manos, que están muchas las cabezas y todo sale gracias al esfuerzo y la unión de todas las personas. Y agradecerle el trabajo de los electricistas y de nuestro equipo de operarios del ayuntamiento también por colaborar en la organización de este mercadillo. Bueno, vamos a comenzar, pues he nombrado la parte eléctrica, qué casualidad, vamos a comenzar con Juan Carlos López Rodríguez, al que muchos conocemos por Lichi,
que es el encargado de la instalación eléctrica de los efectos especiales que vamos a ver a continuación. Y dice así: el ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, en reconocimiento y gratitud a Juan Carlos López Rodríguez, por su trabajo y dedicación en la elaboración del Nacimiento Municipal 2018, alegórico a los barrios de Santa Lucía, de Nagua y la costa del municipio. El reconocimiento para mí, no solo es un gran artista, también es un gran amigo y es una persona con la que uno comparte pues muchos momentos en este trabajo, en el desarrollo del nacimiento, y no solo los conoce como artista, sino como persona. Y para mí, si me permiten la expresión, ha sido un puntazo conocerle y compartir con él su sentido del humor, y es una persona a la que le tengo bastante aprecio. Dice así: el ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, en reconocimiento y gratitud a Emiliano Salazar Hernández, por su trabajo y dedicación en la elaboración del Nacimiento Municipal 2018, alegórico a los barrios de Santa Lucía, Tenagua y la costa del municipio. Emiliano, por favor. Bueno, y por aquello de que los últimos, pues siempre será lo primero. De la persona que voy a nombrar a continuación, pues para mí es un amigo, una persona con la que he compartido, al igual que con Emiliano, muchos momentos, muchas anécdotas, alguna que otra riña, porque siempre el tándem político-artista pues a veces es un poco complicado, pero bueno. Es una persona a la que aprecio muchísimo, al que considero un gran amigo mío y un gran amigo, un hijo adoptivo. ¿Me dejas llamarte así, Antonio? Un hijo adoptivo. Yaya, que está al fondo, que Yaya es la señora de la limpieza de aquí del ayuntamiento y acaba de soltar una carcajada. Yaya también ha compartido mucho con él en los últimos días. Tono es una persona que se hace querer. Y bueno, aquí que sepa él que Punta Llana lo queremos mucho, apreciamos mucho su talento, su trabajo. Y ¿qué más te digo, Antonio? Ya está, él dice que ya está, él es par con palabras. Yo todos los años lo amenazo con que lo voy a sacar a hablar aquí delante, pero no me atrevo. El ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, en reconocimiento y gratitud a Antonio Concepción Hernández por su trabajo y dedicación en la elaboración del Nacimiento Municipal 2018. Alegórico a los barrios de Santa Lucía, Tenagua y la costa del municipio. Antonio, por favor, toma. Gracias. Buenas noches a todos. La verdad que estamos adelantando esa noche buena aquí en Punta Llana, y que este gran grupo de Breña Alta, de Castañuela, ya le han puesto sonido, y que el grupo Lo Divino de San Francisco ya han puesto sonido y letra a lo que estamos celebrando esta noche aquí. Por eso, pues, una noche como esta, que nos está preparando para la celebración de la Noche Buena, el 25 y el 24 por la noche, no podemos menos que bendecir y agradecer a Dios Padre Todopoderoso, que ha creado el mundo y que decidió venir a estar con nosotros, tomando el rostro humano, naciendo de María la Virgen, y que los primeros que descubrieron este misterio fueron gente muy sencilla, unos pastores, luego unos magos de Oriente, y así ha llegado a nosotros esta buena noticia. Por eso esta noche nos unimos a tantos y tantos pueblos, tantos rincones de la tierra que reconocen este misterio de la presencia de Dios con un rostro humano. Punta Llana tiene la suerte y el orgullo, porque ahí sí hay que decirlo, de poder celebrar dos nacimientos. El nacimiento de Juan
que nos prepara para la llegada del segundo nacimiento, que es el de Jesús. Por eso, pues enhorabuena a todos. Sinceramente, felicitar a la Corporación Municipal por la sensibilidad de la celebración de estos misterios a los que nos han convocado esta noche para la contemplación de uno de los belenes que tanto podemos presenciar y contemplar a lo largo de estos días en nuestros hogares, en nuestros templos y en cualquier rincón de la tierra. Por eso, felicidades. Y de lo que puedo decir es que bendigo a Dios Padre por este gran regalo que es Jesús, su Hijo, nacido de María, la Virgen, para compartir con nosotros todo menos el mal de este mundo. Él ha venido para traernos la luz, ese significado de tantas luces prendidas, porque donde la luz está, las tinieblas desaparecen. Felicidades para todos, mi alcalde, y para todo su equipo por este pues, adelantamiento, de alguna forma, de estos misterios que nos predisponemos a celebrar. Buenas noches. Las estrellas. A ver, ¿cuál más? No te olvides que si te conviertes en figurita sacará un mejor cuando lo veas. Antes de las 12 a Belén quieren llegar. Si para Belén hay mucho que andar. Antes de las 12 a Belén quieren llegar. Del monte gotas secan desde el cielo, rayos de sol que penetran por las nubes de los huertos, los pájaros anunciando la llegada del invierno. Florecen los granadillos, los almendros, las tederas, florecen los duraneros, perales y vinagreras, y los pájaros cantando anuncian la primavera. Gusano, una canaria y su amante, por amor se dan un beso, y oculto dentro de un beso, un capirote anunciando la llegada del verano. Van recorriendo senderos con sus voces y canciones, la agrupación de los tiempos, son rumbos y danzones, junto a los cantos canarios le van cantando a los pueblos. Ciudad Breñalte Baja, Barlovent y San Antonio, Punta Gorda y Garafía, San Andrés, Arguay y El Paso, qué linda la tierra mía. Los sauces y tijarapes, los llanos y Tazacorte, mi pueblo video de mazo, volcanes de Fuen Caliente, como quisiera cantarte, caldera de Taburiente. Está acercando el otoño y el viento con suave calma se lleva las hojas lejos. Junto a las hojas del viento, mi amor, toda Canaria, las canciones de los viejos.
corte. Mi pueblo brilla de mazo. Volcanes de fuego caliente. Como quisiera cantarte, caldera de cabuliente. Pueblo lleno de alegría, la ciudad breña alta y baja. Barlovento y San Antonio, Punta Llana y Garafía. San Andrés, al Valle Paso, qué linda la tierra mía. Sad to...